Primero quiero agradecer a la madre, a Mirta y a Elia, porque son muchos discursos, mucho tiempo acá arriba, y se cansan, y hace 5 minutos estaban por ir, y yo les pedí, bueno, esperen que falta hablar yo, no voy a decir mucho más de lo que ya han dicho, pero yo necesito tenerla cerca, así que les pedí que se quedaran, y les agradezco que hagan el esfuerzo, porque hay que hablar, no es fácil. Esto es ejemplo de lucha, esto es ejemplo de vida. La verdad que, escuchando a los compañeros y compañeras que me antecedieron, todos hacen mención de luchas que se desarrollan y se han desarrollado y seguirán desarrollándose a lo largo y a lo ancho del país. Tanto Alejandro como Néstor Pitrola, como Juan Carlos Alderete, como otros compañeros que hablaron, y hablar del ejemplo de los docentes en todo el país, mencionaron distintas luchas emblemáticas. Y yo quiero decir, la verdad, que frente a ese cuadro de dignidad que tienen los trabajadores, que tenemos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, y que no estamos dispuestos a ceder un centímetro, que no vamos a abandonar la calle ni un minuto, no merecemos situaciones como las que vivimos hace un rato acá. Si los compañeritos estudiantes tienen una interna que resolver, que la resuelva fuera de este escenario. Y de esta... Que no se enojen, porque por favor, no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones que nos angustian a todos. El ejemplo es este. No, el de Iturrio, los quilombos. Ustedes vieron que todas las cámaras enseguida se fueron ahí. Y lo más probable es que mañana, en muchos lados, salga un pequeño incidente que no tuvo ningún problema, que no fue nada grave, pero que en realidad concita la atención de la mayoría del periodismo. Quiero decirles que, para llegar hasta acá, a esta plaza, pero también a lo que ha significado esta jornada en toda la Argentina, hubo que discutir y ponernos de acuerdo mucho tiempo. Inclusive llegamos a acordar quiénes subíamos al escenario, cómo hablábamos, quién hablaba, porque construir la unidad no es un tema sencillo. Pero hoy digo un ejemplo, más allá de cualquier pequeño incidente, digo un ejemplo a lo largo del país, que los trabajadores tenemos conciencia del momento que vivimos, de la situación que enfrentamos, del enemigo que tenemos enfrente y que no estamos dispuestos a conceder ni a dejar la calle, como dije antes. Por lo tanto, vamos a movilizar como lo hicimos con este ejemplo, donde no hubo un solo problema en toda la Argentina. Quiero decirlo, y voy a tomar 3 lugares emblemáticos para que sepan todos los que están acá, que fuimos más de 500.000 compañeras y compañeras en toda la Argentina. Más de 100 ciudades movilizadas en todo el país. Y voy a tomar el ejemplo de Misiones, donde los maestros fueron brutalmente reprimidos hace unos días por la policía provincial. Inclusive fueron detenidos 20 compañeros y compañeras, entre ellos el secretario general de la CTA de Misiones, Coqui Duarte, y la secretaria general de ATE de la provincia de Misiones, Nora de Iu. Y fueron golpeados. Nora fue internada unas horas por los golpes recibidos. Y hoy, a mucho lejos de amedrentarse, de asustarse, hoy volvieron a cortar las rutas de Misiones y hacer una movilización el doble de grande que lo que hicieron los días que lo recibieron. Eso es para la Presidenta y para Macri, que piensan que pueden parar al pueblo y a los trabajadores con palos y con represión. No lo van a parar.
no nos van a parar ni amenazar con cárcel, porque vamos a liberar a los compañeros que están presos y no vamos a permitir un solo golpe más a un trabajador, a un luchador a lo largo de la Argentina, porque la respuesta va a ser igual que en Misiones, en cada rincón del país, donde quiera, para aplicar la ley antiterrorista. Compañeras, compañeros, otro ejemplo de cantidad de gente movilizada ha sido la movilización conjunta de los compañeros de Río Negro y Neuquén. Más de 15.000 compañeros y compañeras movilizados, cortando el puente que une la ciudad de Neuquén con la ciudad de Chipoleti, de Río Negro. Y el tercer lugar, donde hubo más de 20.000 personas, compañeras y compañeros movilizados, fue la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y les quiero decir algo, aparte de lo brillante que fue la movilización, sin ningún disturbio, con una multisectorial que convoca a esa cantidad de gente en una población mucho menor que la de la ciudad de Buenos Aires, de cualquier ciudad de la más importante de la Argentina. Los compañeros de Jujuy, al igual que tantos otros de tantas provincias, vienen hace meses peleando. Se pasaron todo el verano en la calle, sumando cada vez más gente a las movilizaciones, con paros de la multisectorial de Jujuy, con movilizaciones multitudinarias, ninguna tan grande como la de hoy. Y hoy, el secretario general de la CTA, cuando cerró el acto en Jujuy, dijo algo que la verdad me quedó sonando muy fuerte. Le dijo el gobernador Fernández de la provincia de Jujuy que si no hay respuesta al reclamo de los trabajadores y trabajadoras, la semana que viene los compañeros y compañeras van a volver a movilizarse, pero esta vez los van a empujar hasta que se vayan todos. Y cuando los compañeros y compañeras empiezan a hablar en estos términos en todo el país, los gobiernos tienen que empezar a preocuparse, porque no estamos dispuestos a aceptar que sigan tomándolos como variable de ajuste. No estamos dispuestos a aceptar que otra vez, como ocurre cíclicamente en Argentina, vuelvan a decir que el problema es que si aumentamos los salarios, si aumentan los salarios y pedimos más de la cuenta, que pedir más de la cuenta es pedir nada más y nada menos que lo que corresponde, que es la inflación que tuvimos, pueden venir los despidos. Y yo digo, compañeras y compañeros, que este es un momento especial del país, que nosotros tenemos que hacer una campaña para ganarle el corazón y la cabeza a todo nuestro pueblo, empezando por los trabajadores en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en cada hospital, para que esta batalla termine siendo la victoria de los trabajadores y el pueblo. Hay que congregar a muchos más. Yo no estoy tan seguro que sea más importante. No creo que lo fundamental pase, porque acá arriba, aparte de los que estamos, estemos ya los otros dirigentes sindicales. Ojalá que la próxima vez podamos estar. Pero lo más importante es que acá en esta plaza haya miles más de trabajadores y trabajadoras, más que tantos dirigentes sindicales arriba. Lo más importante es cuánto hay abajo, no cuánto hay arriba. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocupar. Esto es lo más importante que tenemos que debatir. Y compañeras y compañeros, ¿cuál es la disputa fundamental de este tiempo? Si hay aumento de salario, dicen ellos, va a haber despido. La extorsión de todos los empresarios poderosos de nuestro país, que nunca en los últimos años han hecho un mínimo esfuerzo en favor de defender la democracia con mejor distribución. Y ahora vuelven la carga, y nada más ni nada menos que la presidenta es su vocera, porque tienen esa suerte, estos tipos, sobre que acumulan ganancias gracias al esfuerzo
y al sacrificio de los trabajadores y el pueblo, todavía tienen a la Presidenta de la Nación y a sus funcionarios que lo defienden y lo respaldan y lo empujan a que nos saquen cada día más. Porque así hay que hablar claramente. Porque ella legaliza el robo al pueblo argentino y a los trabajadores. Porque ella, cuando dice que tenemos que ser responsables, o cuando dice que el aumento de los jubilados es una maravilla y son 270 pesos, le tendría que dar vergüenza de decir que un jubilado pueda vivir con esa plata, o que un maestro quien pretende que acepten un sueldo de 4.500 pesos a marzo del 2015. Cuando dice esas cosas, ¿qué creen ustedes que va a hacer Héctor Méndez, el presidente de la UIA, cuando discuta la paritaria? ¿No va a ofrecer más de lo que ofrece el gobierno? ¿Va a decir que ellos son más buenos que el gobierno y va a dar más y va a distribuir la riqueza? Los empresarios de la Argentina. Entonces, compañeras y compañeros, la única forma de resolver esta contradicción existente, porque saben qué va a pasar, si pasa y lo derrotan con la paritaria esta, la de los docentes y la que se viene, porque no le va a ir mejor a los demás si no luchamos, ni inclusive no le va a ir mejor a los metalúrgicos de la Argentina si no salen a pelear y dejan que su dirigente siga negociando con la presidenta y los empresarios. Y como se vienen discusiones paritarias en todos los sindicatos, nosotros decimos desde la CTA que si pasa esta rebaja salarial, porque dar menos que lo que es la inflación es una rebaja salarial, luego vienen por lo demás. Ya sabemos que es así. Ya han lanzado a sus formadores de opinión a hablar por los canales de televisión y por los diarios, a plantear que el problema en Argentina es el Código Penal. Seguramente que habrá que modificar el Código Penal. Yo no soy abogado, me imagino que habrá cosas que están perimidas, que vendrán de vieja data y que hay que cambiarlas. Pero no es con cámaras de televisión que se modifica para parar la delincuencia del país. No es con más policía y más patrulleros y más palo y mano dura. Es con seguridad social que se termina la pobreza en la Argentina. Es con salarios dignos que se resuelve el problema del delito en el país. Es con sueldos dignos a los maestros para que formen a nuestros pibes en una sociedad y una Argentina que tenga futuro. Porque ¿saben cuál es el dilema de los padres hoy? Cuando los pibes están en la edad adolescente. Ustedes lo saben porque lo viven. Pero para que lo tenemos que convencer a todos para que lo vean. Nosotros lo escuchamos, lo sabemos y lo vemos. Pero hay millones de padres que lo ven, pero no saben cómo explicarlo. Les pasa todos los días. Les pasa que sus hijos son arrebatados. Son arrebatados porque van a buscar trabajo y no tienen. Porque no pueden ir a estudiar, porque el papá no tiene un salario digno. Y entonces el narcotráfico se hace un festín con nuestros pibes en la Argentina, porque le regala una moto, porque le ofrece una pila de plata, y los pibes frente a ellos, frente a lo otro, no tienen salida. Y estos gobiernos deberían tener vergüenza de decirse nacionales y populares si hacen estas cosas y permiten estas cosas. Por ello, solo el pueblo, dijo alguien alguna vez, salvará al pueblo. Y por eso hay que salir a la calle masivamente una y mil veces. Y por eso, compañeras y compañeros, no vamos a permitir ni vamos a retroceder en esta pelea respecto al tema de la pauta salarial. Por eso hablamos de 9.000, 8.500, 9.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Por eso hablamos de que las jubilaciones mínimas y los planes sociales tienen que ser iguales al salario mínimo. Hablamos de que la pauta salarial no puede ser inferior al 35%, pero también decimos que debe abrirse inmediatamente la discusión en el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil para discutir otra cantidad de cuestiones, como por ejemplo, cuál es el costo de la canasta de alimentos en nuestro país,
¿Cuál es el costo de la canasta familiar? Porque el INDEC ha legalizado que hay una inflación mayor al invento que nos decían meses anteriores, la intervención del INDEC, porque los trabajadores no tienen la culpa. La intervención legalizó eso, lo legalizó a medias, pero todavía no legaliza cuántos pobres hay en Argentina. Necesita que se lo digamos de acá, 13 millones de pobres hay en Argentina, en un país que, dijo la presidenta, produce alimentos para 400 millones. Y después dice ella ahí que un país que produce alimentos para 400 millones, por un lado, pero por otro lado niega, esconde, no dice que hay chicos desnutridos en la patria, que por eso se va a hacer la marcha de los pibes del pueblo, porque el hambre es un crimen. Y entre abril y mayo van a marchar los pibes de toda la Argentina, desde tierra, desde Puerto Iguazú, Misiones hasta Buenos Aires, para hacer un acto en esta plaza. Y entonces, si el hambre es un crimen, está aceptando que nos asesinen los pibes por la pobreza que hay. Están aceptando que siga habiendo estas desigualdades. Nosotros vamos dignamente a seguir luchando, aunque no podamos todavía concretar el sueño de parar totalmente el país. Vamos a seguir empujando para que más temprano que tarde podamos parar el país y movilizar el doble, el triple y mucho más de lo que movilizamos hoy. Nuestro compromiso como central no son puras palabras, son realidad. Vamos a seguir movilizando toda la Argentina y cada vez más cerca estamos de aquello que dijera Nando en Fernando Acosta, nuestro secretario general de la CTA Jujuy, en el día de hoy. Vamos camino a que la movilización del pueblo o cambia la política o lo vamos a empujar hasta que se vaya todo. Esa es la decisión de esta movilización, de esta plaza y de la lucha que estamos haciendo. Fuerza, compañeras y compañeros. Adelante.